¡No se oye! ¡Apaguen la rocola! Humano, ¿qué quieres vos sostener? Sosténme. Ya dijo. ¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Cuál es el camino para la mariposa? Pues los dos la llevan. Nada más que el de este lado tiene muchos hoyancos y muchas piedras. ¿Y el otro? Pues igual. ¿Y cuánto tiempo se hace? Serán como 2 horas, ¿verdad, Gumaro? Ajá. Ahora que si no, pues solamente sabe Dios, queda más allá de San Quilmas. Esa mariposa está en casa del diablo. Pues eso depende, señorita, si usted va de aquí para allá o viene de allá para acá. Muchas gracias. Por nada, mamacita linda. ¡Que Dios le ayude! Al que ayuda es a don Rogelio. Le caen las viejas como moscas a la miel. Y yo creo que eso no es justo. Deberían estar repartidas como la tierra. Pues allí están, tarugo. Son de quien las trabaja. Eso dicen. Parece si te haces la perderiza. Y en un ratito más nos vemos en una caballeriza, mi alma. ¿Qué comes que adivinas? Eso mismo te iba a proponer. Bueno, pues, entonces, huélele, mi alma, nomás mucha discreción. Maldito, ya te vi. Remedios. Pero te perdono, porque eres el único hombre que me interesa. Pues entonces, hazte la perderiza y nos vemos en el cielo. ¿En el cielo? ¡Qué romántico! En el cielo, en el cielo. No soy astronauta, mija. Cuídale. Contrólate, Rogelio, contrólate. Soy yo, mi amor. ¿Vas a bailar toda la tarde conmigo? Hay cosas mucho más divertidas que bailar, mi alma. ¿De veras? Tú nomás hazte la perdediza y en una hora nos vemos en mi despacho, ¿de acuerdo? Solo a ti te quiero, Alicia, te lo juro. Solo a ti te quiero en el mundo, condenada. No sé qué me has dado, bribona. Solo a ti te quiero en el mundo, Antonia. Ay, mi alma, ay, prieta, color de llanta. Aquí está tu ring cromado. Solo a ti te quiero en el mundo, Remedios. No cabe duda que en tu nombre llevas todo. Eres el remedio de mi cariño, mamacita. Jega, hombre. Pruebe uno de mis besos para que vea cómo se pica. ¿Y ya picada qué? Oh, ¿qué se me hace que usted es igual de malora que el patrón? No, 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 por Dios, no, mira. Está puro calicho. Mamacita. Óyeme, ¿qué es eso? Ay, maldita pingüija. Quiero ver a don Rogelio Andrade. ¿Y para qué lo quiere ver? Mejor veme a mí. Estoy completito. No tengo desperdicio. Agasájese. Ay, mire, no sea del chistoso. Aparte no le queda. Llámelo. Rogelio es una persona muy ocupada. ¿Para qué lo quiere? En cambio, yo estoy vacante. ¿Vacante de Baco? ¿De Baco de quién? No sea lépero ni majadero. Y usted es muy autoritario, muy absorbente. ¿Para qué lo quiere? No sea metiche. Este es un asunto personal. Lléveme con él. Está bien, está bien. Vamos a ver por dónde anda. Véngase, vamos. Espérenme aquí. Voy a avisarle.
pasó, Celayo? ¿Qué crees? Te acaba de caer el premio mayor. Una jovencita que está como quiere, así, mira, delgadita, chulita, con unos... y unos... Ya no tengo 20 años, Celayo. ¿Eso desde cuándo? Pero esta te tumba 30 nomás de verla. Que sea pa' menos. Es que es como un milagro, hombre. Bueno, dame, si quieres, pues yo te represento, como soy más joven que tú. Mira, mira, mira. Dile que pase, vas a ver. Total, si he de morir de diarrea, que no se me corte el chorro. Bueno. Pásale, chulada. Cierra la puerta, Celayo. Pero por fuera. Voy por los santos óleos. ¿En qué puedo servirle, señorita? No eres tan guapo como pensaba. Te ves más joven de lo que creía. Pero me gustas. Me gustas mucho. Pues tienes muy buen gusto. Bueno, pero tú estás muy tiernita todavía. ¿Qué vienes a que te bautice o qué? Pero si ya me bautizaste. ¿Ya? ¿Cuándo? Hace 19 años. Óyeme, óyeme, ¿quién eres tú? Tu hija. ¿Cómo que mi hija? No, 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 no. Yo ni viudo ni divorciado. Soltero, precavido y más libre que el viento. No te me acomodes. Qué mala memoria tienes, papá. ¿Ya no te acuerdas de Morelia? ¿Morelia? De Aurelia Reyes Mares. ¿Aurelia Reyes Mares? No me digas que tú... que tú eres Diana, mi hija. No, 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 no puede ser. Si eras rete chiquitita. Así, de ese tamañito. No me podía quedar así por tantos años. No, ¿verdad? No. ¿No te pareces a tu madre? Ella era muy bonita. Tú lo eres más. Caray, pero no sé qué me pasa contigo. Me he quedado como... que no sé qué hacer ni qué decir. Me siento como un baboso. Abrázame, papá. Abrázame y no me digas nada. Y dame un beso, ¿sí? Difícil. Lo sé, papá, para mí también. Pero yo ya te conocía. Retratos y por mamá. Ella me enseñó a quererte y a rezar por ti todas las noches. Supongo que... no supongo nada, qué caray. Te debo y te pido perdón por todo lo que... Solo quiéreme. Te quiero, hija. Te quiero como si no nos hubiéramos separado nunca. Mucho más de lo que tú te imaginas. Mucho más, hija mía. Celayo. ¿Qué? Quiero ver a Rogelio. Ahorita no recibí a nadie. Pero la que más ama en el mundo, sí. No se puede. Ah, no se va a poder. No se va a poder. ¡Rogelio! ¡Tú nomás eres mío! No le hagas caso, mijita. Las apariencias engañan. Tengo derecho a que me escuches, a que me conozcas. Ya te conocí y ya me voy. ¡No, hija!
¿Qué es lo que pasamos esta loca? ¡Diana! ¿Así? ¡Hija! ¡Hija! ¡Qué buen ranazo! ¡Diana! ¡Espérate, Dianita! ¡No, no te vayas! Yo te explico luego, espérame. ¡Quítese, me lo llevo! Tendrás que pasar sobre mi cadáver. ¿Ah, sí? Pues ahí le voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamacita, ay, mamacita! ¡Ay, ay, ay! Y no lo digo por ti, sino por la de veras. ¡Ay, cómo se siente! ¡Ay, me voy a morir! ¡Tú vas a ser mi asesina! No, por favor, no diga eso. ¡Ay, pues entonces quédate! ¡Tu papá te necesita! No, no sé para qué. Yo vine aquí con una idea y yo y mi idea salimos sobrando. Además, no le falta nada ni nadie. Está muy solo, te doy mi palabra. ¿De veras? Sí, hombre, te lo juro. Bueno, entonces, si me quedo, ¿me ayuda? ¿A qué? Ahora verá. ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Déjame interesarme! ¡Ya traigo las anginas en los ojos! Beberte mi tristeza, los tragos tan amargos que me dejó tu adiós. Tú tienes que sentir en carne propia la ley de la derrota cuando se va el amor. De nada me sirvió seguir tus pasos, dormir entre tus brazos, de nada me sirvió. Por nada me dejaste sin tus besos, que los guardaba presos aquí en mi corazón. Pero me vas a recordar, a recordar, a recordar. Me fui por el camino que no sabe volver. No quise continuar con mis fracasos, pues caer en tus brazos es volver a perder. Pero me vas a recordar, a recordar. Lo que es el orgullo, papá. Y así, los hombres nos convierten en sus esclavas. ¡Sin libertad y sin derechos!
¡Vamos a seguirlo permitiendo! ¡Vamos a seguirlo permitiendo! ¡Claro que no! ¡Pero! ¡Adquieran conciencia de que la libertad no es limosna, sino conquista! ¡Y de que los derechos no se mendigan, sino que se exigen! ¡Y para eso estamos aquí! ¡Vamos a permitir seguir siendo cosas sin más perspectiva que la de llenarnos de hijos! ¡Vamos a seguir siendo criadas sin sueldo! ¡Claro que no, compañeras! ¡Porque nosotras reclamamos ser respetadas como seres pensantes y con inquietudes! ¡Que viva la reivindicación de la mujer! Gracias. ¡Qué vieja más loca tú! ¿Qué puntadas se le ocurren? Pues sí, pero está re chula la condenada, ¿eh? Nomás. Ah, yo ni me fijé, porque a mí no me ves de esas que te quieren quitar los pantalones, pero para ponérselos ellas. ¡Apachurre bien! ¡Sin miedo! ¿No me cree? Guarda nomás, atínala a la cubeta. Y mira qué puntería. ¡De bigote, hija! Mijita, ¿cómo vio el muchachón todavía, eh? Yo creo que para mis años no lo hago mal. Ahorita mismo se me va y es un intento usted solita. Se va hasta el partidero. Espera que salga el toro. Saluda. ¿Qué, le estoy aburriendo? Ay, no, papá, pero mejor déjame intentarlo, así no puedo. Ah, ¿sí? Bueno, pues ándele pues nomás si se rompe el hocico. No diga que no se lo advertí. Ándele, muchacha babosa. Esa es mi hija. Bueno, pero no me vas a decir que tu madre te enseñó esas cosas por allá, ¿verdad? No, papá, fue Celayo. Todos los días nos levantamos a las 5 de la mañana. ¿Cómo que fue Celayo? Y ese idiota que se anda metiendo en lo que no le importa. Mira, pues ese... Va. Nomás eso me faltaba. ¿Cuándo me das mi título de ranchera? Ya mero, mija, ya mero. Nomás que te llenes de campo. Cuando vuelas en el aire la tormenta. Cuando sientas que la tierra va a parir la milpa. Aquí no tienen cabida los rotitos relamidos que viven en las ciudades. De esos que deben andar detrás de ti, con la bendición de tu santa madre. Mi madre se casó con un ranchero. ¿Y cómo lograste todo esto, papá? Uy, mija. Sin un centavo y con un montonal de letras. Bien. Son 12 letras de a 10 mil pesos. Todavía está a tiempo de deshacer el teatro si quiere y tan amigos, ¿eh? De ninguna manera. El puro cemental os vale. Y más vale la confianza que ha depositado sobre mi persona. Su rancho garantiza, amigo. Y sobre todo usted. Sus referencias son excelentes. Aunque hay ciertas cosas que no sé... ¿Cuáles, don Antenógenes? Pues mire, las mujeres, las parrandas... Pero a mí lo que me importa es lo otro. ¿Trato hecho? Trato hecho. Y tenga por seguro que no lo voy a defraudar. Y para festejarlo lo invito mañana a una comida que doy a mi hija por su santo. A usted también. Espero que no falten. ¡Claro que sí, don Chipocles! ¡Antenógenes! Bye.
Perdón, se me chipocleó. Digo que de Oquis hasta puñalada. No, hombre, si van de Oquis. Hoy hice un buen negocio. Y creo que vamos a hacer otro. Sé que su patrón es muy buen charro y que hay unos caballos que van a ver. ¿Qué tal es de punta, don Atenógenes? Estupendo, maravilloso. Try it, try it. ¿Qué? Oh, perdón. Pruébelo, pruébelo. Ah, bueno, pues va por usted. ¡Bravo, bravo! Así que el famoso charro de la mariposa. Pues como voló, más bien parece la mariposa de los charros. Es que una cosa es ser jinete y otra charro montaperros. No, güerito. También sé montar mulas pura sangre, arrendadas a la inglesa, ¿cómo la ves? Mida sus palabras. Al que te voy a medir es a ti, baboso. Qué bonito te salió el zapateado, Martín. Discúlpeme, amigo. No sabía que jalándole esa ancheta disparaba. Lo que no sabe usted es alternar con gente decente. Claro que no. Me declaro indecente. ¡Martín! El señor Andrade es mi invitado. Y desde este momento es mi invitado de honor. Discúlpeme, señorita, pero no quisiera causar... No, no causa nada. Es más, le invito una copa. ¡Aurelia! No te olvides que eres mi novia. Sí. ¿Y? Que no me gusta nada este tipo. ¡Qué bueno! Imagínate, tú que pareces tan macho. ¡Qué horror! Aurelia, te prohíbo. ¿Qué? ¿Que me prohíbes? Tú a mí. Entonces, le prohíbo a usted. ¿Qué? ¿Que tú me prohíbes a mí? ¡Qué buen mulazo le dieron a la... ¡Qué bárbaros! No se miden. ¡Estas, hija! ¡Ay, sí eres, no! Entre nosotros todo ha terminado. ¡Vete mucho al diablo! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Que siga la fiesta! ¡Ay, qué demasiado estuvo esto, Aurelia! Aurelia, no me diga que usted es la misma que anda alborotando todo el vejerío con sus ideas. ¿La misma? ¿No cree usted que tenemos los mismos derechos? No, los derechos sí, pero su carácter, Dios me libre de caer en sus uñas. ¿Usted cree? No, yo nomás por lo que vi. Mire usted, Martín más bien era el novio de mi papá. No me lo diga. Palabra que a su papá no se lo noto ni... Bueno, ni de cerquita siquiera. ¡Ay, no sea tarugo! Mire, ¿qué le parece si mejor lo invito a dar una vuelta por el río? ¡Qué vaciado estuvo eso, ¿verdad? Sí, Pénjamo, estuvo estupendo. ¿Por qué Pénjamo? Pues por Pénjamo. ¡Ah, soy Celayo! ¿Ah, sí? ¿Dónde son las cajetas? Cajetas. Le voy a sacar mi acta de bautizo para que sepa de dónde soy. Una rosa pintada de azul es un motivo.
una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor a tiempo uno puede desechar o alimentar un amor que nace, que aparece. ¿Usted lo cree? Uh-huh. Napoleón dijo que la única victoria en el amor es la huida. Pues sí, solo que hay veces que no da tiempo de escapar. convencido de que uno se hace su propio destino y yo quiero que tú seas el mío. Pero yo no. No escapaste a tiempo.
Este es mi gallo consentido, mija. Lleva 5 peleas al hilo sin perder una. Agárrelo, no le tenga miedo. Agárrelo, le digo. ¿No que quiere ser ranchera? ¡No me descorpié! ¡Vaya por él, Aurelia! Digo, Diana. ¡Agárrelo y trátemelo bien! ¡Voy, polla! Te doy tronchado a que sí lo agarras. ¿Qué lo va a agarrar? Nomás me le va a desplumar todita la cola. ¡Espérese, mija! ¡Sí, no! ¡Venga, chico! ¡Ay! Ahora te agarro. Ahora, güey, ¿qué traes? ¿Cómo que qué traigo? ¿Crees que no me fijé los ojos pecaminosos que le echaste? ¡Oh, pues es que está remona! Intimadamente, ¿qué defecto me ves, payerno? Pues casi nada. ¡Todo! Y eso sin contar que podría ser hasta su abuelo. Y por lo tanto, ¿tu padre qué? ¿Qué de qué? Ándale. Ay, entreténla, ¿no? Órale. ¿Quién es esa fulana? ¿Cómo que fulana? Es una muchacha muy bonita, muy... ¿Muy qué? Muy dama, muy señora, muy... Sí, mona ella. Le dicen la guajolota. ¿Por qué? Porque tiene un rancho que se llama Los Toribios. ¿Así? Ah, ¿qué? ¿Me vas a dar mi beso sí o no? Claro que sí, lo que pasa es que... Es que traigo el pescuezo bien torcido y nomás... ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Pues yo me bajo a dar. No, de ninguna manera, no. Jamás de los jamases. Nunca permitiré que una mujer se baje por mí, no. Uy, qué delicado te me has vuelto. Me haces recorrer los 80 kilómetros desde Los Toribios y ahora resulta de que no. Bueno, sí, pero en tu camioneta, sentadita y muy comodita. ¿Tú te traes algo? Claro que sí. El pescuezo bien torcido, ya te lo dije. Pero yo creo que para la tarde estoy bien. Mira, date una vueltecita por eso de las 4 de la tarde. ¡Vete al diablo! Entonces quiere decir que lo nuestro ya se acabó. Bueno, está bien. A las 4. Ya verás cómo te voy a comer a besos, mi coconita. Hasta las uñas, mi pavo real. Bueno. Cuélele, pues. Cuélele, mi alma. ¡Ay, qué lata de mujer! A fuerza quiere que cerremos el trato hoy en la tarde, mijita. ¿Qué tienes en el cuello, eh? En el cuello nada, mija. ¿Qué había de tener? Si lo traes así, chueco. Ah, pues es que se me pone tieso cuando me pongo nervioso. ¿Y por qué estás nervioso, eh? ¿Nervioso yo? Es que es un negocio muy bueno. Me quiere vender Los Toribios. ¿Y qué tal los tiene? Los Toribios es un rancho. Ah... ¡Papá! ¿Te vas sin darme la bendición? Ay, luego te la doy, mijita. Y te me duermes temprano porque a lo mejor llego noche. Ya ves que los negocios luego se complican. Sí, papá. Aunque la guajolota no parece muy difícil. ¿Cuál guajolota, mija? Pues, ¿qué no se llama así esa señora? Claro que no. Esa señora se llama doña Carmen Ampudia. Y es toda una dama. Pues ojalá y te pase Los Toribios. Ojalá. Digo, ojalá porque Los Toribios es un gran rancho, mijita. Sería un gran negocio. No
comas ansias, mi Roje. Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Una cena de película. Paisán, vino francés, velas, música. Palabritas de amor al orejo. Ay, un perfume de jazmines para hacer atmósfera. Pero si ya está hecha, mi coconita. ¿Qué tiene de raro si atmósfera siempre ha habido? Lo que pasa es que tú la cargas de electricidad como las tormentas, mi alma. No, lo digo por el carro que viene atrás y por este camino. Ay, no me hables de coches ahorita y pícale que se me vienen flameando los platinos. ¿Estás loca? ¿Qué diablos haces? Ay, hombre, un poco de acción no viene mal para romper la rutina. ¿Romper? Los que nos la vamos a romper vamos a ser nosotros. ¡Espérate! ¡Agárrate! ¡Espérate! ¿Quién diablos eres ese loco? Aquí no es más loco que yo, pero loco por ti, mamacita. ¿Qué diablos? ¿Quién es? Es la sobrina del Celayo. ¿Qué haces? ¡Cacha, me vas a matar, hombre! Ya hace 10 años que no me he confesado. ¡Ay, no sea coyón! ¡Soy María José! ¡Ya párale que me voy a hacer pipí! ¡Ay! ¡Acelérale! ¡Estoy haciendo esto! ¡Me está loca! Este es el último, con este acabamos, ya verás. ¡Creo que ya me hice popó! Guajolotita, espérame que no sé nadar. ¡Maldita sea! ¡Mi camioneta! ¡Mi vestido! ¡Hasta que se le hizo al agua! ¡Todo se echó a perder! ¡Mi madre! ¡Déjale para la casa! ¡No, que la sobrina de Celayo! Pues ¡por eso! ¡Ay! ¡Es hija mía, sobrina de Celayo! Tenías que heredar el genio de tu madre, maldita sea tu estampa. Sí, la dignidad para exigirle el respeto que uno se merece. Tú lo que necesitas son unas nalgadas. Las que nunca me diste cuando niña. ¡Ah! Una guajolotita al año no hace daño. Eres un estúpido, Rogelio. ¿Yo? Sí, tú. Jamás has sabido tratar a las mujeres. Aunque te la des de muy, muy. Todavía me acuerdo cuando pediste la mano de Aurelia. En vez de imponerte. No, estás con tu cara de baboso. Y no me digan que no. Porque de todas formas nos casamos. ¿Cómo? Antes preferiría verte muerta. ¿De verdad, papá? Bueno, es una forma de decir que nos oponemos. Terminantemente. Este señor no es el hombre que habíamos pensado para ti. Y lo digo porque lo conozco. Pero me consideras inteligente, capaz, íntegra, responsable. Bueno, a pesar de esas ideas importadas que tienes, claro que sí. Pero no lo bastante para saber elegir a mi marido. Es que no se puede elegir en tan poco tiempo. Perdón, pero cuando no se sabe lo que se quiere, no se puede elegir ni en toda una vida. Pero usted sí lo sabe. Claro, si lleva todas las de ganar. Si no las llevara, no me casaría con ella. No soy tan bruto. Pero Aurelia también las lleva. Porque yo soy de los que piensa que el matrimonio no es un juego. Y pienso ganármela día con día, a base de cariño y de sacrificios. Para darle todo lo que se merece. Sí, señor, ¿cómo la ve desde ahí? Sí, sí, todo eso es muy bonito. Pero no son más que palabras. La verdad es que el aceite y el agua no se mezclan. Y nuestra hija es aceite de oliva. Y usted, ni agua llega. Es solo un pelado. Y no me diga que es otra cosa. Soy un hombre, señora. Y eso es todo lo que necesita una mujer. Y por eso,
con todo respeto, les pido una vez más la mano de su hija. De ninguna manera, señor. No me obliguen a decirles lo que no puedo como caballero que soy. ¿Caballero? ¿Usted? Tiene razón, señora. No he sido más que un canalla. Pero estoy dispuesto a reparar mi falta. ¿Qué falta? Pues que ya. ¿Ya qué? Pues que ya. ¿Ya? 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 ¡No! ¡No es posible! ¡No! ¡Ah, Dios mío, no! ¡Luego te desmayas, eh! ¡Ya digo que luego te desmayas! ¡Y cuando esté jovencito, yo lo mato! ¡No! ¡Lo mato! ¡No! ¡No! ¡Vas a dejar a mi hijo sin padre! ¿Y a tu nieto sin nombre? ¿Cuál nombre? No te enojes. ¡Andrade! ¿Y Reyes Mares? ¡Ah, que Reyes Mares y que nada! ¿Eso quiere decir que sí? Si no hay de otra, ni modo. Bueno, ella y yo nos iremos a vivir a la capital. Los suegros, mientras más lejos, mejor, ¿no? Venga, un abrazo, papá, mi querido Donate. ¿Cómo que Donate? ¡Antenógenes! ¡Antenógenes! ¡No se le olvide! ¡Está bien, Donate! ¡Nógenes! Vaya, hasta que te decidiste a preguntar lo que quería saber desde que llegué. ¿Y tú cómo lo sabes? Ay, papá, porque eres muy malo para fingir. Sí, pues. Bueno, pero ¿cómo está? Muy bien. Enamorada. ¿Enamorada? ¿De quién? Ah, no me digas que del idiota ese que le gustaba vestirse a la inglesa. No, papá. De la política. Ah, sigue con sus loqueras. Ahora se va a lanzar para senador, aunque solo piensa que es un escalón para llegar a la gubernatura. ¿Y tú crees que ganará? ¡Seguro! Ya dejó la oposición y ahora está con el partido ganador. ¿Y algún otro hombre? Bueno, quiero decir que si no ha pensado en volverse a casar. Pero si es casada. Ustedes nunca se divorciaron. No, ¿verdad? Qué extraño. Ay, nomás se nos fue pasando el tiempo. Todavía la quieres, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? Porque nunca has tenido otra mujer. Ah, ¿cómo no? ¡Y de abuela! Cuando se tiene a muchas, es que no se quiere a ninguna.
Buenas tardes, papá. Y piensa en mamá. Ahora sí te tronó el esqueleto, ¿verdad? ¡Ah, qué condenada escuincla tan más inteligente y hermosa! No, si no cabe duda, heredó en toditito a su padre. ¿Y tú lo conociste? Oh. Todavía le tienes mucha ley a Aurelia, ¿verdad? Nunca he podido olvidar lo que me hizo sufrir con sus locuras. Y que la paz, la libertad y la justicia social dejen de ser solo palabrerías, que se conviertan en hechos reales para nosotras y de nuestras hijas, que serán las mujeres del mañana. También, ¿por qué no? Pero por lo pronto, váyanse a cuidarlas, a cumplir con sus obligaciones como mujeres, como madres y como amas de la casa. Sí, señoras, porque ustedes, solamente ustedes y nada más que ustedes, son el alma de la familia. ¡Bravo! ¡Bravo! Espérense. ¿Quién con sacrificios y habilidad increíble estira el poco dinero que le da el viejo para que alcance para los gastos de la casa? A ver, ¿quién? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Para qué nos hacemos? Ustedes y nada más que ustedes, santas mujeres mexicanas. ¡Ah! Y por si fuera poco, ¿quién sufre el embarazo y lleva a nuestros hijos en sus entrañas durante 9 meses? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Quién más? Ni modo que uno pueda. Si los partos los tuviéramos nosotros, les aseguro que nomás uno abría la vida, no aguantábamos más. ¿Quién lidia, cura, educa y enseña a rezar a la niñez de la patria? ¿Quién? ¡Ustedes, santas mujeres mexicanas! ¿Quién nos perdona nuestras faltas y pecados? ¿Quién nos empuja hacia adelante? ¡Ustedes, claro, ya lo vieron! ¡Ustedes! Levanten la frente y caminen erguidas hacia esos sus hogares donde les esperan sus viejos con los brazos abiertos y el corazón en la mano. ¡He dicho! Y tú te me largas ahorita mismo a la casa y a ver si dejas de andar con tus payasadas. ¡Bien dicho! ¡Por los icones! Nos casamos porque nos amábamos y para realizarnos cada uno por su cuenta. ¿Por qué me decís? Ay, sí, mira, tú me vas a dar discurso a mí. Claro que sí. No, soy tu torrejo de los... ¡No me grites! ¡Ni tú tampoco! ¿Y tú qué haces, Layo? ¡Tú manejas, idiota! ¿Y ahora qué? Como ya empecé el diálogo para adultos y a mí no me importa, yo me largo. Llevamos un año de casados, Aurelia, y ni siquiera hemos vivido un mes juntos. Pues es que a mí no me gusta vivir entre vacas, oye. ¿Será porque no les interesa escuchar tus tonterías? Claro, las tienes idiotizadas ahí, nada más dando leche. Que alimenta más que tus palabrerías. Sí, lo que pasa es que las quieres más a ellas que a mí. ¡Yo no dije eso! ¡Pero lo estás pensando! Yo lo que digo es que no se puede vivir con una mujer a medias y con un hogar dividido. Claro, con tu machista concepto de la familia. Que las esposas deben de estar ahí como escopetas, cargadas en un rincón. Tus padres tenían razón, Aurelia. Somos de diferentes clases. Solo que yo pensé equivocadamente que el amor... ¡Bah! No es un problema de amor, Rogelio. Yo te quiero. Yo también te quiero. Pero no somos iguales. Yo nunca dejaré de ser un gañán. Y tú jamás dejarás de ser una señora. Pero es que tampoco se trata de un problema de clases, Rogelio. Yo pienso que todos tenemos derecho de realizarnos, cada uno, dentro o fuera del matrimonio. ¡Ah!
Eso quiere decir que cuando tú llegas a ser presidenta, yo voy a ser la primera dama. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no hagas tragedias, por favor! No es ninguna tragedia tener un hijo. ¿A qué viene esa frasecita? El que viene es nuestro hijo. ¿Ya? ¡Vaya, córrele! ¿A dónde? ¡Al hospital, tonto! ¡Del otro lado! ¡Y quiero machito! ¡No me vayas a salir con un domingo 7! Ahorita llegamos, mi alma. Aguántate otro poquito. ¡Aguántate! ¡Ahora que es que vamos en reversa! ¿Cómo que me quemas? Qué bonito despertar, qué bonito es arrullar este amor entre mis brazos. Qué bonito es compartir esta gran felicidad con quien adoro yo tanto. Qué bonito amanecer y poder verte crecer y dar tus primeros pasos. Y que juegues con mamá y poderlas estrechar a las dos entre mis brazos. Yo le doy gracias a Dios porque tú eres para mí quien alumbra mi camino. Tú lo vas a comprender cuando seas una mujer, lo que vale mi cariño. Dios, porque tú eres para mí quien alumbra mi camino. Tú lo vas a comprender cuando seas una mujer, lo que vale mi cariño. Lo logramos, Aurelia. Lo logramos. Qué bonita familia tenemos. Sí, Rogelio. Tenías razón. Ahora seremos felices. Yo creía que ya te habías olvidado por fin de todas esas tonterías. Los ideales y la lucha por los mismos no son tonterías. ¡Va! ¿Va? Yo nunca te digo va cuando me hablas de tu rancho. De eso vivimos. ¿Vivimos? Como si vivir fuera vegetar. Tenemos cerebro para pensar y para cultivarlo. Lo que deberíamos de cultivar son las tierras. No se puede pensar con la barriga vacía. Ah, y de una vez por todas, no me andes alborotando a las viejas del rancho, ¿lo oyes? Ya sabes que yo no acepto prohibiciones, ni que manipulen mi vida. No te casaste con ningún Martín. Pues debería haberlo hecho. Él sí es de mi clase. ¡Pero no lo hiciste! Y en esta casa el que manda es el pelado de Rogelio Andrade. Usted abre la boca, mija, y cierra las orejas porque parece que ya se les olvidó que está usted aquí. Déjanos solos, Celayo. ¿Ya viste la indirecta, mija? Vente, vámonos. Llévese a la niña, Rogelio. So
solo nuestra hija nos mantiene unidos en un matrimonio que no... Sí. Solo eso. ¿A dónde llevas a la niña? ¿Qué vas a hacer, Rogelio? A enseñarla a montar, hombre. No te atrevas a trepar en ese animal, ¿eh? No hay ningún peligro, es un pony, hombre. No llore, mijo. ¿No hay peligro, Rogelio? No, no hay peligro, mira. Ya la asustaste. Además, cuando se vayan a Morelia, ya te encargarás de enseñar a tocar el piano a las castañuelas, pero aquí tiene que aprender lo que se necesita saber en un rancho. Que no pasa lo que quiera. ¡No sigue! ¡Ya está igual que su madre! ¡Muéntese! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Bájala, Rogelio! Va a ver cómo un día va a ser la reina del escaramuz. ¡Agárrese usted solita! ¿Cómo que no? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Agárrese solita! ¡Ándale! ¡Ándale! La niña está grave, Rogelio. No te va a pasar nada, mija. No te vas a salir. ¡Ya, cállate! ¡No me callo si tú tuviste la culpa! ¡No hay peligro, no hay peligro! Señora, el caso es delicado. Es indispensable llevarla de inmediato a México. Yo me la encargo, doctor. ¿Podría usted acompañarme? Desde luego. Yo conseguiré la lineta, doctor. ¿Tú? ¡Tú ya hiciste tu parte! Te agradeceré que me dejes sola en esto. Es también mi hija, Aurelia. ¡Sí! ¡Y también será su destino si ella muere! Calma, señores. Yo me encargaré de todo. Pero en la avioneta solo hay espacio para uno de ustedes. Se me van, Celayo. Se me van y con ella se me va también la vida. Diana. ¿Qué haces, hija? Me voy, papá. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No te entiendo. Ya otra vez te me fuiste dejándome una soledad para la que nunca encontré remedio. Hasta que volviste para volverme a hacer vivir. Yo no te dejé, papá. Tú y mamá lo decidieron. Pero ahora es en ti quedarte. Darme un poquitito de cariño del que tanto necesito, hija. He pasado unos días maravillosos y... lo más maravilloso ha sido conocerte. Entonces... terminaron mis vacaciones. Debo regresar. ¿Debes? ¿O quieres? Allá está mi casa. Mi madre. Mis estudios. Mi novio. Tú comprendes, ¿no? Claro que sí. No te he dado nada. Nada me debes. No he sido tu padre y ahora por unos cuantos días... pretendo que seas mi hija. Lo soy, papá. Te quiero como si nunca hubieras estado lejos de mí. Pero, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no intentamos ser una familia? Lo he pensado varias veces. Lo he deseado durante mi larga y dura soledad. Pero hay cosas que están por encima de lo que uno quiere. Eres igual que mi madre. Si yo quisiera a alguien como ustedes se quieren, ni juntas todas las fuerzas del mundo serían bastantes para separarme. Adiós, papá. ¿Correr tras ella? ¿O como siempre, demostrarte que eres muy hombre? Tranquilo.
cada quien es hombre a su modo, Celayo. Lo siento, mamá. El plan falló. Hice todo lo posible por traerlo, pero... mi padre es tan terco como tú. El orgullo por encima de todo. Y a su hija que la parta un rayo. A ti no te ha partido ningún rayo. ¡Sí, mamá! En dos partes. Uno está aquí con la hembra soñadora. Y el otro está allá con el macho ganadero. De todo este absurdo que han creado, no solo yo estoy incompleta. También él. También tú. ¿Yo? Sí, tú. Ni tu hija, ni tu lucha política podrán llenar tu vida hueca, llena de mentiras y falta de amor. Vete al campo. Ayuda a los campesinos. Dales escuelas, llévales diversión para que se olviden del alcohol. Hazles comprender que vivir no es nada más trabajar, comer, dormir y hacer el amor. Todo eso lo haré mejor desde arriba. Llegaré más lejos. ¡Mientes! Yo te he escuchado hablar, llorar, suspirar por tu Rogelio. Que estoy igual de solo que tú. ¡Déjame sola! ¡Ya estás sola, mamá! Vienes por mí a las 5, Celayo. Estás en tu derecho. De cualquier manera, bienvenido. Pásale. Gracias. Caray. Qué linda estás, Aurelia. Te han sentado bien los años, ¿eh? Gracias. Tú te ves muy bien. Estás igual. La buena vida del campo. Y tampoco por dentro he cambiado. ¿Que no se van a dar un beso? Diana. ¿Que no son marido y mujer? No tiene nada de malo. Ándale, papá. A ti como hombre te toca la iniciativa. Así se besaban cuando eran jóvenes. Con razón. Te pido que me perdones. Pero tengo que ir a una junta. Voy a ser senadora y yo... Tú tampoco has cambiado por dentro, ¿verdad? No. Pero esta sigue siendo tu casa. Y la mariposa sigue siendo tu rancho. Papá viene a quedarse unos días, ¿verdad? No, hija, ¿cómo crees? Y si lo hiciera, pues, me quedaría por ahí en un hotel. Quédate aquí, Rogelio. Aún tienes tu cuarto. Y en el rancho tú tienes el tuyo. ¡Qué triste! Dos cuartos vacíos. Vente, papá. ¿Sabes, papá? El día de mi fiesta vas a poder bailar con ella toda la noche. Y lo que es más, contraté un mariachi para que cantes. ¿Para que cante yo? Nomás eso me faltaba. Thank you.
que no he cambiado. Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? Porque te conviene callar nuestro amor. ¿Quién es Aurelia? Es mi marido. ¿Tu marido? Sí. No pensarás que Diana es una niña de probeta. Oh. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? Porque te conviene callar nuestro amor. Mi novio. Marco Lucena, sus órdenes. Rogelio Andrade. Bueno, ¿y en qué trabajas? Porque me supongo que trabajas. Tengo un pequeño rancho, un par de manos y muchas ganas para darle a su hija lo que se merece. Bueno, ¿y ya te aceptó la madre de mi hija? Pues, así como aceptarme, pues no. Pero como ya estamos decididos, pues si no dice que sí, me la robo. Ah, qué diantre de Marcos. ¿A poco me vas a decir que ya? ¿Ya qué? Sí, hombre, que si ya... Bueno, quiero decir que si ya se tienen que casar. No tenemos, queremos. Y lo vamos a hacer como Dios manda. A tener un hogar lleno de amor, sin privaciones y dado el uno al otro. Ah, qué muchacho tan simpático, mija. Palabra que si no te casas tú con él, me caso yo. Vengan esos cinco dedos. Por lo que me ha contado Diana, sé que le tiene harta ley. Y para mí es un honor tenerlo como suegro. Qué muchacho tan simpático, mijita. Bueno, pues, vamos a brindar por el parentesco. Venga, mija. ¿Y por la que nos emparenta? Pues, saludcita. Ah, qué Marcos. Así es que tú también eres así medio pelado como yo. ¿Medio pelado? No, don Rogelio, yo soy pelado completo. Igualito que yo, con la diferencia que tú sí vas a tener mejor suerte, porque no por nada, pero aquí, mijita,
vale lo que pese en oro. ¿Cómo la ves desde ahí? Pues quiero que sepan que cuentan con mi aprobación. Gracias, don Roge. ¿Cómo que don Roge? No sea tan igualado todavía. Don Rogelio, aunque le cueste un poquito más de trabajo. Papá, esta la vas a bailar conmigo. Seguro que sí, mija. Vamos a azotar la polilla. No me haga caso, mijo. Es mi genio, hombre. Venga. Bueno, pues salud. Salud. Con permiso. Pero papá quiere bailar con mamá. Así que usted pasó 15 años perdido en la selva. Increíble. Luego platican, ¿sí? Ven. Ándele, vayan. Ay, ¿a poco no son bien bonitos? Tu padre es a todo dar. Ahora que tu madre, la suegrita que me eché. Me siento como en mi primer baile. Te extrañaría si le preguntara cómo se llama usted, señorita. Soy señora. Ah. ¿Y su marido? No sé. ¿Usted es casado? Sí. ¿Tu esposa? Tampoco sé. ¿Quieres que tomemos una copa? Sí. Creo que nos quedaría bien. Vamos. Ah, ya le dije que no puede pasar. Tú nomás diles que aquí está el Celayo. ¿Celayo? Un Elayas y yo te parto la mayor parte de la cara. Ay, pues entonces ahora que ya no esté molestando. ¡Ay! Ya me estropeé el embarazo. ¡Ay! ¡Celayo! ¡Celayo, querido! Dianita, ¿cómo estás? Así que usted es el famoso Celayo, ¿eh? Manita de plancha, ¿verdad? ¡Boni tan famoso! El que se ríe se lleva. Ay, Celayo, qué bueno que viniste. Te necesito más que nunca. Ah, pues tú dirás. Salud. Aurelia. Yo quiero decirte que te he recordado mucho en las últimas dos semanas. Y yo en los últimos 15 años. Fue una lástima. Sí. Lo fue. Pero los dos nos realizamos fuera de nuestro matrimonio. Esta botella se la van a tomar por nuestra felicidad. Y toda, para que sea completa. Diana. Claro que sí, mija. Y no vamos a dejar ni una sola gota. ¡Mijita! ¡Ya llegamos! ¡Ay! A ver, levántate. Espérate, necesito que me ayudes. ¡Oh! A ver, las llaves. Ayúdame a buscar las llaves. Aquí tienen las llaves de mi alma. Ah, no seas igualada. Déjame ayudarlos, porque están haciendo una bola de ridiculizaciones. No, espérate, Celayo. Las llaves, las llaves. ¡Mambo! ¡Eureka! ¿Quién es Eureka? Una fulana que se bañaba con Arquímedes. Pues qué jabón tan raro tú, yo nunca lo había oído mentar. ¡Tonto! Ayúdame. Ay, Esto. Con orden. Con orden, mi general. ¿Qué le da la servidumbre? No, ahí me tienen que respetar. Toma. Nos tienen que, ¿sabes?
¡Atínale! Cada vez hacen las cerraduras más chicas y las llaves más grandes. ¡Ay! ¡Pues atínale! Aquí traigo otra que no falla, toma. Vas a ver. Maldita sea su estampa. Una. Una. Dos. Dos. ¡Ay! ¡Rogelio! Te la llevamos a desayunar. No, hombre. ¿Cómo los vas a dejar solitos a los dos? Ay, Celayo, no seas tarugo, de eso se trata. Tú, qué trans eres, Janita, su propia hija. Qué juventud más desenfrenada. ¿Bailamos? Ay, nuestra canción. Nunca la he vuelto a cantar. Ni siquiera oír. Yo sí. Muchas veces. Muchas. Aurelia. Nunca he dejado de quererte. Por nuestro amor. Aurelia Reyes Mares. ¿Y tus vacas? Igual que todas, dando leche a las condenadas. ¿Y tus borregos? Todos van a votar por mí. Todos. ¿Ya me dieron la bendición? Yo también te la voy a dar. No, mejor dame un beso. No, Aurelia. Eso no. Yo te quiero. Vuelve conmigo a la mariposa para siempre. Yo le pedí a Diana que fuera a verte. Pensé que podría retenerte. Rogelio, podemos acoplar nuestras vidas, ser felices. Pasaremos las vacaciones en la mariposa mientras yo sea senadora en la capital. Y cuando sea gobernadora, viviremos aquí. Y cuando seas presidente en Los Pinos, ¿no? Está visto que nunca cambiarás. Ni yo tampoco. Tienes razón. Es inútil ponernos máscaras. Pretender que vamos a cambiar. Los dos somos fuertes, orgullosos, tercos para lo que creemos y para lo que queremos. Será mejor que me vaya. Me duele. Por nosotros. Por Diana. Sí. Se va a sentir defraudada. Pero no más que yo. Hasta nunca, Aurelia. Hasta nunca, Rogelio. Es como morirse de sed en un río. Como morirse de frío en un infierno. Pues imponte, güey. Haz la que sienta quién trae la rienda, quién manda. No, Celayo. Aurelia es una gran mujer.
Tiene los pantalones muy bien puestos. Por eso la admiro y la respeto. Vete al infierno, Celayo. Ya te dije que quiero estar solo. ¡Con un caramba! No me resigné a dejar pasar otros 15 años para volverte a ver. ¿Cuándo se irán? Eso depende de ti, papá. Cuando tú quieras. Por mí ya nunca. Perdón la interrupción, pero quiero decirles que el que ahora sí se va soy yo. ¿A dónde diablos se va sin mí, Celayo? Pues nos vamos a casar. Él va a ser el nuevo dueño de los Toribios. Me encantan las cornadas. ¿Tú? ¿Con la guajolota? ¿Yo con la guajolota? ¿Qué pasó? No seas igualado. Con Carmelita Ampudia. Me encantan las grandotas. Lo primero que se tienen que meter en la cabeza es que las mujeres y los hombres somos iguales. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Ustedes tienen derecho a tener un tiempo para ustedes, para hacer lo que quieran. Porque ahí después de hacer el quehacer, de cargar con los chamacos, miren todavía ahí cargándoles hasta con la comida por todo el cerro. No, señor. Con el debido respeto. Pero usted, señor, está media lurias. Ya me veo arriando el ganado. Ya mi viejo a borda y borda. Muy mudosito el condenado. Y a don Rogelio, torteando la masa, mientras usted se va a bailar a los coyotes muy machorra. Maldito sea el machero, donde la yegua relincha y el garañón da la vuelta. Pues a mí lo que me gusta es la diferencia, y pues yo creo que a todas. Ay, no, 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 no. ¿Y usted qué opina, patroncito? Pues yo opino que el hombre debe ser hombre y la mujer, pues mujer. Así debe ser. ¡Suéltame! ¡Suéltame, salvaje! ¡Suéltame! ¡Salvaje! ¡Ventajoso! ¿Qué vas a hacer? Es la receta del Celayo. No pensaba hacerlo, pero pues... No, no te atreverás, ¿eh? Un hombre no debe pegarle a una mujer. ¿Por qué no? Debes estar loco o borracho. Toma, defiéndete. ¡No somos iguales! Claro que no. Tú eres bonita, tierna, femenina. Y no mi igual para cuerearte. Eres mujer para cuidarte, para abrazarte, para besarte, para que seas mi esposa, mi amiga, mi compañera, para entregarme a ti, para que tú seas yo, para que yo sea tú.
yo fuera hombre, quisiera ser como tú. Pero gracias a Dios que soy mujer. Porque si no, ¿cómo te pedía que me besaras? Ah, no. Ahí sí iba a estar muy canijo para que lo hiciera. Pero bendito sea el Señor que nos hizo diferentes. A ti una mujer y a mí un hombre.